Yo odio esto. Anda que yo. Tu viejo me ha dado un buen repaso. ¿Qué ha pasado? Otra charla sobre mis patrullas. No vayas aquí, no vayas allí. Es curioso lo que se implica cuando te toca salir. Sí. Está montando un número. Os doy solo 2 semanas para que volváis. Ni de coña. ¿Te ha dicho algo? A una semana. Eli. Oye. Has tardado mucho. Ya estoy aquí, ¿no? Dina. Jesse. Venga. No olvidéis que vamos a salir pronto. Descansad. Sí, señor. ¡Qué idiota eres! Vamos, conmigo no te enfades. Vale, tengo una pregunta muy seria que hacerte. ¿Crees que huelo mal? Creo que hueles a basura. Oh, vale. Oh. ¿Te gusta? ¡Qué asco! Ahora mismo te están mirando todos los chicos. Puede que te miren a ti. No creo. Quizá te tienen celos. Soy una chica, no una amenaza. Es una fiesta familiar. Lo siento. Lo siento. Recuerda que hay niños delante. No es que tampoco tú seas un ejemplo a seguir. Sí, lo que necesita el pueblo. Otra tortillera mal hablada. ¿Qué acabas de decir, Eli? ¡Oye! ¡Eli! ¡No! ¡Fuera de aquí! Y tú déjame en paz. Oye. Ya basta. Venga, vamos fuera. ¿Y ellas qué? Preocúpate por ti. Vamos a tomar el aire. ¿Estás bien? ¿Qué coño te pasa? No tenía derecho. ¿Y tú sí? No necesito tu ayuda, Joel. Vale. Oye. Puf, la de tiempo que hará que no duerme tanto, ¿eh? Sí, vaya día. Sí. Está bien. Ven a la cama. Lo hablamos por la mañana, ¿vale? Tengo que terminar. Tú no le debes nada a Tommy. Yo no duermo. No como, no. No soy como tú, Dina. ¿Qué?
¿Crees que esto es sencillo? Por ti y por él, lo soporto. Te quiero. Pruébalo. Quédate. No puedo. ¿Entonces pretendes que me siente aquí a esperarte, sin saber cuánto tiempo y creyendo que estarás muerta por ahí? No pienso morir. Ya, bueno, Jesse tampoco. Ni Joel. Oye, para. Oye, oye. Vamos. Tenemos una familia. Ella no puede ser más importante que esto. No. No volveré a pasar por esto. Depende de ti. Ya solo hay que... Estuvimos aquí la semana pasada. No entiendo que dieras una pistola por esto. Es una pista. No creo que ese tipo viera luciérnagas aquí. Para. Me da buena espina. A mí no. Vamos. ...24-10. No va a estar en este lado. Son todos pares. 24-09. El 24-25 estará por aquí, ¿no? Sí. Todo en calma. Quizá... Una pintada rara. ¿Eso es que hay luciérnagas? No. Al menos que yo reconozca. Si los luciérnagas siguen por ahí... ¿Qué? ¿Qué crees que traman? No lo sé. El objetivo era reconstruir. Chasqueada.
pero ya está. Bien. Sabía que había algo. Pues sí. Sigue en guardia. Sigamos buscando la casa. 24-25. Perfecto. Me parece un sitio extraño para un grupo de resistencia. Había puestos de todo tipo, grandes y pequeños. Es lo mejor para esconderse. ¿Y si no los encontramos aquí? Si nos quedáramos sin pistas, ¿qué te gustaría hacer? No lo sé. Irme de aquí. Vale. Pero, ¿a dónde? Al oeste. Y ver qué hay ahí. Solo hay océano. ¿Y más allá? Otros países, supongo. ¿Eso quieres hacer? ¿Por qué no? Buena pregunta. Veamos. Esto parece abandonado. A seguir. Han pintado el interior para que parezca exterior. Pero las plantas no son así. Parece como una versión infantil y onírica del exterior. En el viejo mundo, era normal decorar así las habitaciones de los niños. Mi padre me pintó una jungla de colores. Ah, a Yara le encantaría. Seguro que sí. Constance 24-25. Este es el sitio. Vale, pero aquí no hay nada. Aún no lo sabemos. Todo vacío. Ya. Es la impresión que me da. ¿Recuerdas la última vez en una piscina? ¿Te refieres a cuando caíamos en picado? Sí, creo que algo recuerdo. Si te hace sentir mejor, también creía que íbamos a morir.
Lev, mejor vámonos. No, espera. ¿Tienes algo? Arañazos. Aparta. Hola. Hace tiempo que no viene nadie aquí. Por desgracia, estoy de acuerdo contigo. No está mal el barracón, la verdad. Estuvieron bastante tiempo. Eso es la ducha, ¿no? Parece energía solar. Oh. ¿Esta frecuencia está en uso? Esto es... ¿Ves la señal de llamada? ¿Qué? ¿Una qué? Una lista de cifras y letras. Mierda. Al habla Abby, de Santa Bárbara. ¿Alguien me oye? A la espera. ¿No hay nadie ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias. ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby, de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? ¿Son otros puestos de los luciérnagas? No sé. ¿Alguien me oye? ¿Hola? ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby, de Santa Bárbara. Hola. Hola. Esta frecuencia está en uso. Hola, yo soy Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien puede oírme? Si alguien puede oírme, que responda. Por favor, responda. Hola, Abby. Te oímos con claridad. ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425. De esto, teníamos una pista sobre una base, pero no hay nadie. Buscamos luciérnagas. Soy luciérnaga. ¿Dónde estabais? Era parte del puesto de Salt Lake. ¿Quién estaba al mando? El doctor Anderson. Era mi padre. Menuda sorpresa. Pues sacamos a todos de las estaciones satélite y los trajimos a la base. ¿Cuántos estáis ahí? Somos cerca de 200. Cada mes vienen más. Tenía razón. Pues seréis dos más. ¿Cómo llegamos ahí? Id a Isla Catalina. Luego al edificio de la cúpula de Avalon. Os veremos. Vale. Vale, hasta pronto. Cambio corto.
Aquí os esperamos. Que tengáis suerte, Abby de Santa Bárbara. Cambio y corto. Venga, volvamos al velero. Bueno, vale. Tenía razón. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me hace repetir las cosas cuando me equivoco? Porque me hace sentir mejor. Y porque no pasa casi nunca. ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, tío! Ya está. A por el cariño. ¡No lo toquéis! ¡Que lo dejéis en paz, joder! ¡Oh, joder! Buena captura, ¿eh? ¿Dónde fuiste desde aquí? Constance 2425. Tiene que ser ahí. Hasta la calle desde aquí. Esto promete. ¿Ah?
Allá vamos. Vale. Y ahora, Meseta Bluff. Estoy aquí y Santa Bárbara creo que está por ahí.
Espero atajar por aquí. Muy bien. Te han matado. Tengo que salir de aquí.
dónde estoy. Tiene que haber alguna calle. Vale. La cuesta de Santa Bárbara. Constance 2425. Tiene que estar ahí abajo. Una con vida. Esta zorra está jodida. ¡Joder! Habrá suerte si dura un mes. Oye, ¿podemos decir que ya hemos acabado por hoy? Sí, tú baja eso. Pongamos las trampas. ¿En serio? ¿Merece la pena el viaje de vuelta? ¿No es que...? ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Te ha mordido? No, estoy bien. Sí, bien. ¡Oh, joder! ¿Algo gracioso? Parece que te has cagado. ¿Qué has dicho? ¡Qué putada! ¿Te gustan las bromas? ¡Venga! ¡Eh, vamos! ¡Levanta! ¡No necesitas eso! ¡No, tío! ¡Esta está jodida! ¡Vamos! ¡Por favor! ¿Sí, te hace gracia? ¿Es gracioso? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Ríete! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Dios! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡Mierda! Espera, espera, ¿has dicho Abby? Buscas a Abby, ¿verdad? Oye, cogimos una Abby hace un par de meses. Sí, claro. Una tía fuerte. Sí, rubia. ¿Y qué brazos? Iba con un chaval flaco con cortes en la boca. Sí, sí, es ella. Si me sueltas, te digo dónde está. Llegarás allá antes de infectarte del todo. Sigue. Está en una celda del campamento. ¿Dónde es eso? Ve por ahí hasta la vía del tren y llegarás a un complejo. Se encuentran en el edificio alto y redondo. Te lo juro. Vías hasta el complejo, edificio alto y redondo. Vías hasta el complejo, el alto y redondo. Joder. ¡Está aquí! ¡Apunta! ¡Aquí no vivo! ¡No voy a volver! ¿Una pistola? ¡Tiene una pistola! ¡No voy a volver! ¡Menuda mierda! Muy bien. ¿Quién saca de una pistola? Di que rastreen la zona. Que no se hayan escapado más. Y cuidado con los infectados. Sí. Como descubra que alguien le ha ayudado, se va a enterar, joder. Una pena. Llevaba un tiempo muy raro. Es la tercera vez este mes. Hay que poner a más gente en la puerta. Los de la puerta tienen que hacer su trabajo. ¡Hey! ¡Sat! ¡Deja de hacer el papel! ¡Sat! Ve a ver cómo está. Cúbreme. Son muchos. Tengo que encontrarla antes de que la maten.
¡Suéltala! Suéltalo. Aún puedes escapar. ¡Joder! Caput. ¿Hay más? ¡Joder! El costado. ¿Dónde están las vías? Vale. Vías hasta el complejo. ¡Sigamos! Adiós. Parece un edificio alto y redondo. ¿Cómo
puedo entrar ahí. ¡Ah!